Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Ita y Yani. Hoy vamos a hacer unos bisteces a la mexicana, fajitas a la mexicana vamos a hacer, hijita. Buenas tardes, compañeritos, compañeritas, amigos, amiguitas, ¿cómo están? Espero que esta tarde se encuentren toda la familia muy bien. Ahora vamos con el procedimiento. Ahora le tocó a mi Itama. Bueno, buenas tardes. Como les decimos, vamos a hacer unas fajitas de bisteces a la mexicana. Y para esto tenemos aquí bisteces de cerdo. Tenemos unos jitomates rojos. Tenemos chile jalapeño. No sé si es jalapeño, o es serrano, pero aquí tenemos esto. La verdad que luego me confunde. Pero creo que es jalapeño. Aquí tenemos sal. Aquí tenemos azúcar y una cebolla y los utensilios que vamos a necesitar. Para esto vamos a picar, primero vamos a salar un poquito los bistecitos. Le vamos a poner un poquito la sal. Ahora sí, con las manos bien lavaditas, vamos a ponerle sal a nuestros bistecitos, que queden con un saladito que sea comible, que no sea muy salado. Aquí tenemos unos bistecitos. Miren qué ricos, miren qué grandotototes. Ahora sí, qué bárbaro. A veces los hacen bien pequeños, miren. Luego de repente no les salen ahí a los señores, a los muchachos que hacen los bisteces, pero creo que esta vez sí les quedó muy bien. Para esto le vamos a poner un poquito de pimienta. Solo un poquito de pimienta negra, aquí está. Un poquito, le vamos a hacer aquí así. Y ahí, dijeran luego, a ojo de buen cubero, creo que ya quedó saladito. Porque además después en el guiso tenemos que volverlo a probar. Por el momento aquí quedan nuestros bistecitos. Aquí los vamos a dejar tantito. Bueno, vamos a hacer esto para acá y nos vamos a ir con... Permítanme tantito. Porque estamos aquí muy atareaditos con el procedimiento. ¿Cómo les va en esta calurosa tarde? ¿Cómo se siente ese calor, verdad? La verdad que ahora sí es cosa de pensarle con el calor que estamos sintiendo. Lo bueno que por la tarde ya el clima ya es más fresco, más bonito. Miren, aquí vamos a hacer estos jitomatitos, los vamos a hacer en cuadritos. En unos pequeños cuadritos, así, cada quien tiene su forma de hacer los cuadritos, para mí es aquí así, como mejor se acomoden. Miren qué bonito, el jitomate la verdad que está bonito, y cuando el jitomate está bonito da gusto hacer la comida porque sale con buen sabor. Miren, aquí está, aquí vamos haciendo el tomatito en cuadritos, ¿ya viste, mija, cómo se va haciendo el cuadrito? Van quedando aquí en cuadrito, aquí así. Agarramos otro, le quitamos esto a mí. Bueno, yo siempre le quito el rabito del tomate, hijita. Qué bueno que se lo quito, ¿verdad? Porque luego puede venir sucio o alguna cosa de ese punto. Aquí seguimos, miren, haciendo los cuadritos del tomatito. Cuadrito de jitomate, wow, para nuestras fajitas de bisteces bien ricos. Lo vamos a comer con unos frijolitos refritos y una agüita de capulín. Ay, sí, una agüita de capulín bien fría para estos calores que estamos sintiendo, ¿verdad, mi niña? Sí. Si quieren, ¿cómo se dice? Seguir la receta del agua de capulín, porque la verdad está deliciosa. La verdad que sí. Hacer agua de capulín es bueno, algunas personas... Bueno, van a decir que cuando vean el video de cómo hago el agua de capulín, pues como les comenté anteriormente, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y yo tengo esta forma con la que les voy a mostrar en unos momentitos. Bueno, vamos poniendo por aquí el tomate picado. Seguimos quitándole la colita al tomate. El rabo. Y el rabo, exacto. Y seguimos haciendo cuadritos de tomate. Aquí miren qué bonito se mira.
Cuando esté guisándose el tomatito, va a despedir un buen color, puesto que el tomatito está rojo. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y a mi Yani también, porque desde hace rato estaba diciéndome que ya iniciáramos el video, que ya iniciáramos. Y ahorita que estamos aquí, estamos con mucho gusto porque sabemos que muchas personas nos ven, ¿verdad, mi niña? Sí, salud. Salud. Quiero tomar ya. Es que estoy pensando en el agua. Es que ella está pensando en el agua que tiene que ser. Iba a decir saludos. Pero bueno, aquí vamos a seguir, miren, haciendo este tomatito en cuadritos. Aquí está, miren, como pueden ver, aquí está. Ya hicimos este tomatito en cuadritos. Ahora vamos a hacer el chilito este. Le vamos a quitar también la colita. Ahora sí vamos a descolar toda la fruta, toda la verdura. La vamos a descolar. Bueno, pues es para que quede un guiso, pues más o menos, que no se vea tan, tan rabito, con mucho rabito. Pues este, como pueden ver, lo vamos a hacer en una forma redondita. Como viene el chilito, miren, así, así, miren qué bonito. Creo que este va a estar picoso, hijita. Ya me llegó el aroma. Ay, más por las semillitas. Ajá, te llegó el aroma fuerte, ¿verdad? Sí. De que huele, que va a estar picoso, mi niña. Pero pues a veces con calorcito es bueno enchilarse tantito, como luego dicen, para sentir bonito, picoso y calor. Imagínense ustedes. Bueno, yo siento que hasta ahí, porque si le sigo poniendo más, nos creo vamos a enchilar. Sí, va a estar crítica la situación. Aquí vamos a poner este chilito. Miren, ya se nos quiere salir. Bueno, pues aquí vamos a ponerlo por ahí. Y ahora vamos a agarrar media cebolla. Nada más le vamos a poner media cebollita. Media cebolla. Y esta la vamos a hacer en julianas. Así, miren. Tipo juliana. Así le vamos a hacer. Esta no se va en cuadritos ni... Esta se va así. En tipo juliana. Corte juliana. Bueno, miren nada más. Qué rico se va desprendiendo el aroma de estas, ¿verdad que sí? De estas verduras. Yo dale con las frutas. Creo creo que no me va a hacer chillar los ojos, me va a hacer chillar la nariz. Es que sentí como que... El chile, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí está fuerte. La verdad que sí está fuerte, pero no pasa nada. Mire, por aquí lo vamos a colocar aquí así y aquí así. Bueno, vamos a irnos tantito a la estufa. Espérenme un momentito. Ya. Por aquí le vamos a prender a nuestra estufa tantito. Vamos a prenderle tantito, tantito que se caliente. Vamos a dejarla. Vamos esperando que nuestro sartén se caliente, que nuestro casito se caliente. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a cortar aquí, miren. Miren nada más. Vamos a hacer unos cortecitos aquí porque son fajitas de bistec. Son fajitas de bistec. Yo nunca había escuchado las fajitas. Sí, mi amor. Estas son unos cortecitos que así les llaman porque van cortados aquí así, mira. ¿Ya viste? Ajá, como dedo. Exactamente. Aquí le van cortando, aquí así. Parecen dedos. Agarramos otro y lo vamos cortando. Miren nada más. Eso luego, como está muy grandecito, le vamos a hacer esto. Una pequeña operación. Ay. Bueno, lo vamos a hacer así. Lo vamos a ir enrollando aquí así, enrollando aquí así y lo vamos a hacer así. Me llega un olor rico. Sí, mi del amor. Ese. Porque cuando uno está guisando, los aromas de la cebolla, del chile, por ejemplo, del picante y del tomate, quieras o no, sí desprende cierto aroma de que va a haber algún guiso, ¿no? Sí. Bueno, vamos, le voy a poner tantita aceite a mi trastecito que puse en la lumbre. Vamos a ponerle tantitito aceite a nuestro sartén. Ya escucharon a Millán y dice que chille, sí, porque ella ya sabe que le gusta también, le gusta que chille aquí el asunto. Aquí seguimos. Cortándole aquí a los deditos, dice Millani, pero no, se llaman fajitas de bistec de pierna o de lomo o de los que lo prefieran, pero esta es de cerdo, esta. Miren qué bonito,
Ahorita vamos a ver. Yo quisiera que las personas que me miren, que vean estos videos de Yanni, de Ita y Yanni, nos comenten, nos dejen un comentario. Y si quieren que los saludemos en el próximo video, por favor comenten. Y a cualquiera que comente lo vamos a saludar. ¿Por qué? Claro que sí, porque claro, sí. Cualquier comentario, bueno, malo, como que nos quieran hacer, será muy bien recibido. Bueno, pues vámonos para la estufa, mi niña. Caliente nuestro sartén. Vamos a ponerle lo que es el tomate y el chile. ¡Oigan, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es esto! Estoy perdiendo miedo a la estufa. Sí, exactamente. Es lo que miro, que le estás perdiendo el miedo, mi amor. Y eso es bueno, ¿eh? Eso lo vamos a tapar tantito. Vamos a moverle, vamos a seguir moviéndole aquí a nuestras verduras. A nuestro tomate. Aquí, que es el tomate chile. Y el chile. Lo vamos a dejar otro poquito, pero, le vamos a agregar las cebollas. Miren qué bonito. Miren aquí. Lo vamos a agregar. Lo vamos a dejar aquí un buen ratito, que se siga sazonando, que se siga cociendo. Y ajijo. Sí, a mí igual me llega así como la aromilla. Es seria, ¿verdad? Bueno, vamos a taparlo tantito para que deje de estar haciendo una tos. Bueno, amiguitas, amiguitos, qué bueno que sigan acompañándonos esta tarde a guisar, porque por la mañana de verdad que si guisaríamos nos volveríamos loco con este calor. Pero miren, aquí vamos a hacer una rica y deliciosa agua de capulín. Vamos a hacer el agua de capulín. Exactamente, una rica y deliciosa agua de capulín. Ustedes que nos miran, díganos ustedes cómo hacen su agua de capulín. Nosotros la hacemos de aquí así y sale muy buena, la verdad que así. Miren nada más cómo vamos a hacer esta deliciosa agua. Ya con eso, para que no se nos espanten y se digan, ¡ay, tanta licuadora! Pero bueno, es que a veces son necesarias estas cosas. Vamos a sacar el agua que está fría. Vamos a hacer este segundo procedimiento, que es colarla aquí así. Exactamente, miren nada más. Miren qué bonito. Miren qué bonito. ¿Ya vieron? Es algo muy rico, ¿verdad? Delicioso. ¿Verdad, mi niña, que sí? Uh-huh. Bueno, mientras lo dejamos aquí, dijeran luego, mientras dejamos aquí escurriendo el agüita, miren cómo está escurriendo ahí. Se está colando, pues. Vamos a dejarla colar un buen ratito. Un ratito la vamos a dejar colar. Aquí así la vamos a dejar. Ahora vamos a dar una vuelta por acá. Una vueltecita por aquí. Miren qué bonito va esto. Miren qué bonito va esto. ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Qué rico y delicioso! Vamos a ponerle una poquita de sal para que vaya agarrando un sabor riquísimo. Para chuparse los dedos. Exactamente, para chuparse los dedos. Y le voy a agregar un poquito de sazonador. Solo un poquito de sazonador. Miren nada más. Este guisado va a quedar delicioso. Lo dejamos otro ratito. El agua, miren, ya vimos que aquí ya se coló la suficiente para que hagamos nuestra riquísima agua. Agüita fresca. Agüita. Miren qué bonito, esta agüita sí que va a quedar riquísima, deliciosa. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. De azúcar, a ver, una, dos, tripas.
Exacto, así quedó bien, así quedó bien. No tanta, porque pues como comentábamos anteriormente, que no es muy bueno comer, tomar pues mucho azúcar. A veces nos pasamos y decimos, la coca, la Pepsi, rico, ¿verdad? Delicioso. Delicioso. La verdad, es que pero la no, Pepsi. Mejor hacemos nuestra agüita de... Yo cuando le decía de sabor, me refiero a sabor, pero natural, a agua natural. No sé por qué siempre he dicho de sabor, así siempre. Pero yo me refiero a agua natural, como la que hemos hecho anteriormente. No de polvitos. Ándale, nada de polvos. La limonadita que hicimos, el agua de capulín que estamos haciendo ahorita, agua de Jamaica, y agua de Jamaica que hemos hecho, agua de a ver, vamos a probarla. De verdad que quedó riquísima. Esta se va otra vez al refrigerador tantito, otro ratito. Ay. Y las vamos para acá. Ya que está nuestra verdurita toda bien sazonada, con un sabor riquísimo. Wow. Vamos a agregarle las fajitas que anteriormente hicimos, que picamos anteriormente. Miren nada más, vamos a dejar que se cosa muy bien. Miren nada más qué bonito se va a mirar. Vamos a dejarlo aquí otro ratito. Para cuando ya esté listo, les enseñamos el procedimiento, el término. Aquí seguimos moviéndole a nuestro guisadito, que son fajitas a la mexicana. Miren nada más qué bonito, nuestras fajitas a la mexicana. Ahí se van viendo bien bonitas, van quedando bien ricas. Seguimos moviéndole aquí a nuestras fajitas. Aquí la vamos a volver a tapar y ahorita la vamos a destapar para ver cómo va. Bueno, miren, aquí seguimos. Vamos a ponerle un poquito de sal ya para darle el último toque, porque nuestro bistecito ya se incorporó a la verdura. Ya se coció muy bien cocidito. Vamos a dejarlo otro ratito y terminamos. Miren nada más qué rico. ¿Verdad, mi niña? Delicioso, delicioso. Así es como quedó nuestro guisadito de fajitas de puerco. Miren qué bonito, escuchen. Miren nada más, así quedaron. Muy ricas, muy deliciosas, muy sabrosas, fáciles de hacer y económico. Bueno, amiguitas y amiguitos, es así como quedaron las ricas y deliciosas fajitas de cerdo a la mexicana. Con su delicioso agua de capulín, miren qué rico quedó. Quedó muy rico, la verdad que esta sí que fue una deliciosa receta, muy fácil. Muy fácil, ¿verdad, mi niña? Facilísima. Y el agua, ¿cómo la viste? Rapidita la hicimos, ¿verdad? Rapidísima y deliciosa. Exactamente, rápida y deliciosa. Bueno, amiguitas y amiguitas, yo quiero darle las gracias por las personitas que me encuentro y ya me dicen que me encuentran en el YouTube. Yo quiero y les pido que nos ayuden a seguir adelante con este proyecto de mi Yanni y yo. Yo soy su abuelita, ella es mi nietecita. Somos un par de mujeres que desde pequeñita ella, yo siempre la he guiado. Le he enseñado sus primeras letras, las multiplicaciones, divisiones, las tablas de multiplicar, cómo contar, sumar. Exactamente, mi amor, y muchas cosas hablar, más. Gatear. Y solo que ahorita quisimos compartir con todos ustedes para que vean padres, madres, abuelitos, abuelitas, que compartir un momento con su nietecito o su nietecito es el momento más hermoso de la vida. Para mí eso me rejuvenece, porque me vuelvo niña como ella, ¿verdad, mi niña? Cada ocurrencia que tiene, yo le sigo la corriente y lo hago como ella quiere jugar. Pero en fin, amiguitos, amiguitos, sin más preámbulos, miren, aquí les muestro cómo quedaron las fajitas de cerdo a la mexicana y el agüita de capulín. Muchísimas gracias por seguirnos.
Vamos a mandar unos saludos a personitas que nos hemos encontrado y nos ven y nos saludan y nos dan su apoyo. Bueno, amigos, como les comentaba mi tamá, pues vamos a mandarles como en agradecimiento a las personitas que nos comentan y nos dicen cosas bonitas. Bueno, amigos, en saludos para Tacos Estrella, saludos para Heidi Melissa, saludos para Coronavirus al Límite y para Patti Celi Cervantes. Sí, mi niña, la verdad que es bonito ver y que te digan, te digo así, que este, que el otro. Bueno, es muy bonito encontrarnos a personitas y que nos saluden, porque pues nosotros estamos haciendo, no es la gran cosa, porque no somos chef, es un día a día en un hogar común, ¿eh? Eso es lo que le quiero que les quede bien clarito, que son comidas, son bebidas que cualquier gente hace en lugares diferentes, en los hogares, de cada día. Y bueno, yo les doy las gracias a todas las personitas, a las niñas, a las señoras, a las personas que nos miran. Muchísimas gracias, bendiciones en sus hogares y recuerden, sonrían, porque un día que no sonrían es un día perdido. Bueno, amigas, espero que les haya gustado. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Y por favor, suscríbanse y denle like. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima!